¡Arranqueamos! Hoy con Mario, Alessandro, Samantha, Rider Alcibar, Edison Vega, los chicos del Independiente del Valle y la participación especial de Fidel Martínez como Snarf. Hola, soy Fidel Martínez, vengo de México, campeón de México, jugando Libertadores. Y esta semana, estos manes me banquearon. ¡Qué hijo de loco! ¡Qué susto! No sé cómo superar mi miedo a los payasos. Tranquilo, Mario, ¿qué pasó? Aquí está Rider Alcibar para solucionar todos tus problemas. ¿Cómo superar mi miedo a los payasos? Con Rider Alcibar. Paso 1. Evita que tu novia use demasiado maquillaje. ¡Oh, no! Dile que al natural se ve más linda. Así ella accederá y tú no asociarás conflictos amorosos con fobias de la infancia. Paso 2. Las fiestas infantiles no son para ti. Si es el cumpleaños de un pariente cercano y estás en la obligación de ir, llega lo más tarde posible, pero con un regalo espectacular. Paso 3. Sé un hombre. Y es hora de ver eso. El payaso asesino. No. Pídeles a tus amigos que te amarren a una silla y te obliguen a ver la película hasta que en lugar de llanto, te dé risa. Sigue estos consejos y dile adiós a mí a los payasos. Arroba Charles Echever dijo: Banqueados no causa nada de humor. Programa basura. Más sobreactuado. ¿Sobreactuado? ¡No! ¡No puede ser! ¡No! Arroba Estudio A dijo: Banqueados. De los presentadores o animadores, el único rostro digno de TV es el de la niña. Los otros dos son par de feos y ególatras. Estevitan, discúlpame primero, Samantha tiene de niña lo que yo de astronauta. Y segundo, no puedes decir ególatra a unos manes que tienen un programa que se llama Banqueados y lo único que ganan es en el PlayStation. Anda. Arroba Marco Narváez 1 dijo. Arroba Banqueados S. ¿Qué sueño? Si tienes sueño, anda a descansar pues hermano, tómate un té. Bueno amigos, aquí arroba aus nos comentó en el Twitter que son, bueno, son agrios pero me hacen reír. La verdad que no has visto nada todavía el programa, deberías verlo más a las 11 de la noche, los días domingos, y divertirte al máximo. Pero bueno, hay que meterle más alegría y atrevimiento a tus Twitter para que tengas más éxito en tu vida. Y bueno, y esa foto que tienes ahí, más o menos, parece Peter Languila. Este es el estilo de Peter Languila. Reggaetón poético con Fidel Martínez. Hoy en Reggaetón poético vamos a aprender la canción que dice Bailando la toqué. Acércate. Oh, no. Te necesito. Quiero contigo. Bailar pegadito. Bailando la toqué. Y ella se dejó. Aprovecho. Pam, pam, pam. Y la toco. Pam, pam, pam. Muchas gracias. Baila, baila, baila la noche. Somos Fidel y Samantha. Y nacimos para triunfar.
Espectacular, espectacular. No sé si están de acuerdo, muchachos, pero esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa, señores, cuando se junta la alegría con el atrevimiento y conviven juntos. Ok, correcto. Me encantó, muchachos. Para arriba, se va para arriba. Esta pareja tuvo sus altos y bajos, ¿no? Y por el lado de Fidel lo noté muy bien, lo noté con esa alegría, con ese atrevimiento, metido en el partido. Pero lo de Samantha Ruiz es un desastre, por favor. Tenía un vestido de Chun-Li, mal puesto ese vestido, mal maquillada, moretones en las piernas. Tienes que cuidar tu imagen, ¿ah? Y por eso la calificación es muy baja por esta chica. No puede ser. Muy mal. Yo no sé quién trajo a estos chicos. La verdad que no he visto nada. Estoy, la verdad que, mucha pena. No creo que nunca más vuelvan a este canal. Nunca más vuelvan a participar y que se dediquen a otra cosa. Inglés para futbolistas con Fidel Martínez. Hoy vamos a aprender cómo se dice: el buen fútbol se juega con alegría en el corazón y atrevimiento en los pies. Great football is played with joy and joy. Hey, yo. Great football is played with joy and joy the hair. Éxito. Great football is played with joy in the joy. Otra. Great football is played with joy in the your heart and dwelling in the food. All right, yeah. La agarra el Chango Moreno patea al arco, la agarra Fidel Martínez, gol de Tijuana. Qué golazo Fidel Martínez. Juego rápido, pero creativo. No sé por qué no está en la selección, pero bueno. Que a mí un directivo me diga, llame a ese jugador. Le ponen la cruz inmediatamente porque no se lo llama. No está en la selección por estas payasadas que está haciendo este individuo. Mire lo que está haciendo. Hay que llevarlo un circo este hombre. No creo. No creo. Jugador que es creativo en la cancha, da mucha alegría, atrevimiento en la cancha. ¿Qué podemos esperar un jugador así? Solo alegría. Pero mire, aquí casi se cae este individuo. Pero yo palo ahí. Yo creo que él es más derecho que izquierdo. Ha hecho más goles en finales. Ahora, cuando estoy con Mineiro, tiene un jugador de muchas cualidades. Proyectado para Europa. Proyectado para Europa. ¿Juega en la selección este hombre, Fidel? Bueno, ha jugado una sub-18, sub-20, sub-mayor. No, y debutó en la selección mayor. Está Iván Hurtado, es Jefferson Montero. Es como decir que yo salí en Yuli. No puede ser, jugador. Yo estoy aquí en banqueados. Usted tiene que estar en la selección en la selección mayor. ¿Y sabe por qué no está en la selección mayor? Por usar ese corte de pelo y hacer esos festejos, Favor. El cabello no lo juega, lo que juega son la mentalidad de las piernas de él. El único seguidor de ese corte de cabello probablemente puede ser el señor Alessandro León, que le gusta hacer esas payasadas. No creo. Discúlpeme, ¿cuántos goles ha hecho Fidel Martínez? Bueno, en Tijuana ha marcado 15 goles. Como... 15 goles, por 15 favor, goles. Señor 15 Martínez. 15 goles, pero ha hecho goles en las finales, que es lo más importante. Goles. Mire, yo le digo, vamos con las imágenes, que usted está ya desvariando, diciendo un montón de cosas que nada que ver. Bueno, amigo, televidente, le pasamos las imágenes. ¡Qué lindo! Al volver, una historia que cautivará tu corazón. Líder Alcíbar te hace quedar bien con tus padres. ¿Y quién se llevará la camiseta y los guantes de Laucas? No se vayan, ya volvemos con Banqueados.